Tres cosas, solo tres referencias, ¿no? Hoy, un día como hoy, en nombre de las candidaturas de Unidad Popular, no solo del grupo parlamentario, ni mucho menos, sino en nombre de las más de 150 asambleas que dinamizan la lucha social y política en los países catalans. Una, que muy a nuestro pesar sigue vigente la cultura colonial, eurocéntrica, bufonizadora, ridiculizadora de los procesos políticos que no se viven en el centro de la economía, mundo del capitalismo. Y hoy todavía tenemos que leer esa mirada atávica, estigmatizadora sobre los procesos de América Latina. Anécdota, porque en nuestra corta experiencia parlamentaria, una de las primeras veces que lo que pretendían que fuera insulto fue un orgullo, fue un halago, es que un miembro de la derecha españolista, cuando estaba en el atril, dijo: «Esos de ahí arriba son bolivarianos y son chavistas». Y nosotros nos pusimos a aplaudir. Dijimos, pues sí, es verdad. Nunca más nos lo han dicho, dado que, no, que la cosa no funciona demasiado bien y que ese objetivo de insultarnos para nosotros no es más que un motivo de orgullo. La segunda, y hemos insistido mucho los últimos meses, es que lo que le pasa hoy al sur de Europa, al castigado sur de Europa por la troika, por el neoliberalismo a la europea, salvando todas las distancias históricas, geográficas y antropológicas, si queréis, no difiere en el código profundo de lo que sufrió América Latina bajo la bota militar que impulsó los planes de reajuste económico en todo el cono sur latinoamericano, ¿no? Grecia, Portugal, el Estado español, los países catalanes, Italia, Chipre, Irlanda, si queréis, sufren hoy una década perdida que está empobreciendo, precarizando y generando mayores profundidades de las desigualdades sociales que sufrimos como pueblo. Y la última, obviamente, es que tiene toda razón Antonio y Gloria y Carlos cuando dice que efectivamente somos amigos y amigas de la Revolución Bolivariana desde las candidaturas de Unidad Popular. Claro que sí, por dignidad, por esperanza de un futuro compartido más justo y más solidario. Pero sobre todo porque cuando uno sale de los rigores de la propaganda sistémica y analiza lo que ha significado en lo social pues el proceso bolivariano y lo que ha significado también Hugo Chávez, tiene que hablar de escuelas, tiene que hablar de alimentación, tiene que hablar de vivienda, tiene que hablar de los avances impresionantes en sanidad, que después mi querida compañera Isabel abordará. Habla de las condiciones materiales y no materiales también de la mayoría empobrecida del pueblo venezolano, empobrecida cuando tenía aquellos gángsters que la malgobernaban. Y finalmente, y dado que hablamos de América Latina también hoy, permitirme remitirme a la hemeroteca, a uno de los mejores cronistas de las esperanzas de América Latina, que era Eduardo Galeano, que en 1987, a propósito de un homenaje al poeta Pepe Carrasco, asesinado por la dictadura pinochetista, hablaba de la memoria, hablaba de los ausentes, hablaba de los desaparecidos, hablaba de los que ya no están. Habitamos un mundo absurdo, injusto y desigual, ¿no? Que no está claro si trata mejor a los vivos que a los muertos, pero Eduardo Galeano en aquella ocasión decía: esto no es una ceremonia fúnebre, este acto de recordatorio no es una ceremonia fúnebre, es un homenaje a la pasión de vivir, a la viva memoria de un compañero y a la celebración de la certeza y la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte nunca podrá matar. Nosotros no somos venezolanos, pero como si lo fuéramos. Y desde esa perspectiva de la CUP os queremos decir, también parafraseando a Eduardo Galeano, que aquí nos juntamos, y así nos juntamos hoy aquí en Barcelona, y juntos decimos a Chávez y a quienes lucharon como él en Venezuela o en cualquier lugar del mundo, a todos y cada uno de los que se han jugado la ropa y la vida por la dignidad, hoy les decimos no, no y no. Tú no moriste contigo. Hasta siempre, comandante, o mejor, hasta ahorita, comandante. Gracias.